se está produciendo la recombinación, pero también lo que se está produciendo es el redescubrimiento por parte de la educación formal de que existe educación informal y se está empezando a pensar, salvo algunas experiencias que van más avanzadas, ¿no? Se está empezando a pensar cómo incorporar la educación formal, informal, etc. O sea, que quiero decir que ojalá tuviésemos ese blending, ¿no? Esa remezcla, esa mezcla, pero lo que veo yo por ahora, y por lo menos por ejemplo en el entorno español, es que digamos que lo que se está haciendo es una fase de descubrimiento, ¿no? Yo eso creo que cuando se empieza a producir y está empezando a pasar, tiene que cambiar radicalmente lo que significa una institución educativa. O sea, las prácticas que se producen dentro de la educación formal, digamos, la temporalidad en la que las personas se relacionan con las instituciones, la propia organización de esas instituciones que tiene que cambiar radicalmente. Por ejemplo, por la experiencia de lo que está pasando en la Universidad Española, es un caso muy concreto, que se habla mucho de innovación en estos momentos, pero en cambio se está pensando no en términos de innovación, se está pensando en términos de calidad. O sea, quiero decir que, por ejemplo, en España yo creo que las universidades llegan retrasadas a todo el proceso que han pasado las empresas. O sea, las empresas han pasado por un proceso en el que lo importante era la calidad, la eficiencia, el hacerlo siempre igual, hacerlo bien, etc. Y de ahí se desarrollaron todos unos sistemas de medición de calidad. Y ahora las empresas están en el ámbito de la innovación, están innovando, han descubierto que eso tiene un límite, la calidad, digamos, proporciona unos resultados, pero a partir de ahí hay que hacer otras cosas. ¿Qué es lo que le pasa a la universidad? La universidad en realidad ahora está tratando de implementar en la práctica, lo que están haciendo es tratando de implementar sistemas de calidad, pero lo están haciendo con un discurso de innovación. Entonces lo que están haciendo es congelar la innovación. O sea, tan pronto surge una práctica, una idea que se puede considerar innovadora, lo que se hace es certificarla, o sea, se congela. Con lo cual, hay un proceso muy, muy perverso por el cual se propone que se haga innovación, se incentiva aparentemente que se haga innovación, pero se generan toda una serie de mecanismos que están matando la innovación. Entonces, yo creo que la innovación en la educación vendrá sobre todo de la diversidad de prácticas y la diversidad de aproximaciones. Y las instituciones muchas veces tienen problemas para acoger esa diversidad de prácticas, ¿no? Y un ejemplo muy claro es el tema de la educación informal. O sea, la dificultad que tiene una institución educativa para incorporar todas las prácticas que no suceden estrictamente dentro de sus paredes es una señal de esa incapacidad de innovar. Entonces, yo creo que lo que te decía, yo creo que buena parte de la innovación viene por una parte de generar la flexibilidad suficiente, o sea, generar ese enfoque experimental, que yo creo que es muy importante. Buena parte de la innovación en educación yo creo que también viene del aprendizaje activo, de cosas de las que ya estamos hablando mucho, pero esa idea que ya es muy vieja, pero que no acaba de que se aprenda haciendo cosas, o sea, haciendo cosas con las manos o haciendo proyectos, o sea, involucrándose en procesos específicos. Otra línea de innovación que está muy relacionada con la anterior es que yo creo que hay que recuperar esa idea de aprendizaje significativo, o sea, que se aprende cuando estás trabajando con problemas que te afectan o con temas en los que te sientes próximo, que te sientes involucrado, y yo creo que para eso hay que trabajar hacia afuera de la institución, o sea, no hay que trabajar en problemas o en ideas, o sea, en el ámbito académico, sino hay que trabajar en un entorno más amplio, en un entorno social. Y yo creo que en esa línea es donde se puede producir innovación. Creo que la tecnología, todo el boom de los medios sociales, etcétera, pueden ser buenas herramientas para facilitar la innovación, no por sí mismas, no como instrumentos, pero sí como facilitadores. O sea, lo que nos estamos proporcionando a la tecnología es la capacidad de conectar, la capacidad de establecer, digamos, relaciones de trabajo y relaciones activas más allá del entorno en el que nos movíamos habitualmente. Entonces, yo entiendo la tecnología como un gran facilitador, ¿no? Ahora, cuando entendemos la tecnología desde un punto de vista puramente instrumental para repetir lo que estamos haciendo, sinceramente eso no lo considero innovación, que es, muchas veces también se habla, por ejemplo, en el ámbito español, que la innovación es introducir tecnología en el aula, ¿no? Y yo no lo veo como innovación. Muchas veces es algo que lo que hace es perpetuar un sistema que ya no está funcionando. Dentro del ámbito de la universidad, por ejemplo, están pasando cosas interesantes a nivel de organizaciones, en algunas universidades, incluso algunas escuelas de negocio y a veces escuelas de diseño que están experimentando con estas ideas de pensamiento de diseño. Por ejemplo, centros que están mezclando lo que es los estudios de management, los tradicionales de escuela de negocios, con los estudios de artes o de las artes liberales americanas o el mundo del diseño, o el mundo de las humanidades. Es interesante más allá de ese ámbito, quiero decir, porque es interesante porque eso introduce esa idea de mezclar disciplinas muy diferentes, o sea, enfoques muy distintos. Lo que están haciendo es construir aprendizajes basados en problemas, en procesos, que es lo que decía, y esa es la idea básica del pensamiento de diseño. Y están tratando de desarrollar esa parte de creatividad que debería incluir el aprendizaje, ¿no? Y no solo la parte, digamos, más de la eficiencia y de las habilidades más convencionales. Entonces es un ámbito interesante. Otro ámbito innovativo interesante me parece todas las experiencias que están sucediendo alrededor del acceso abierto, de la colaboración, de compartir tecnologías, materiales, información. O sea, esto ya es algo que ya lleva mucho tiempo, pero creo que es interesante no solo porque sea una forma de distribuir el conocimiento, ¿no? Y de hacer, digamos, de facilitar el acceso, sino porque incorpora una lógica de trabajo abierto y trabajo colaborativo más allá de las instituciones que me parece realmente interesante. Entonces, eso me parece un proceso muy importante, un proceso que, por ejemplo, en España se están incorporando muchas universidades, ¿no? Aunque solo sea como una declaración políticamente correcta, pero están abriendo canales, por ejemplo, para que sus profesores pasen de la idea de que sus contenidos son cerrados a que lo interesante es abrir sus contenidos, ¿no? Creo que es una semilla, que es algo que empieza a cambiar, que puede empezar a cambiar mentalidades, ¿no? Y en general yo creo que la innovación educativa, yo creo que nos está llevando, o sea, mirando hacia el futuro, lo que estamos buscando es como un modelo de organización o de institución que funcione como plataforma, o sea, un modelo que permita, que genere el escenario, que genere los elementos para que se puedan desarrollar proyectos con mucha flexibilidad y en el que puedan incorporarse muchos elementos de la sociedad que normalmente estaban fuera, ¿no? Esa idea de innovación abierta, que ahora también se está haciendo muy fuerte y que está llegando mucho del mundo de la empresa, trasladar esa idea de innovación abierta a la innovación educativa abierta, ¿no? Entonces creo que esa flexibilidad que va transformando las organizaciones, en las que ya no solo son los estudios, digamos, más reglados, sino que hay toda una serie de elementos que algunos le llamamos educación y otros no, pero que significan interacciones con la sociedad, que significan proyectos muy diversos, me parece un elemento muy interesante, ¿no? El que haya una fusión, que los límites entre lo que es una universidad, un colegio, etcétera, y lo que son otras organizaciones se van difuminando. Y entonces, si al mismo tiempo eso se le da la flexibilidad al estudiante para que pueda elegir sus itinerarios y pueda combinar sus prácticas educativas, me parece algo muy, muy interesante. Y lo que veo es que muchas iniciativas de muchos sitios, yo creo que poco a poco van a ir convergiendo en ese modelo.